Los consejos municipales de San Francisco Gotera, Chilanga y San Carlos firmaron un convenio de cooperación para realizar proyectos de conservación de suelos y mejorar el cultivo de agua en el Cerro Cacahuatique. Eh, recordemos que hace unos días venimos hablando de lo que es la creación de un fondo de agua y específicamente ese fondo de agua es, ya está funcionando, pero las municipalidades nos vemos eh, impedidos para poder invertir, puesto que los trabajos se están haciendo en el municipio de Chilanga. Entonces necesitamos un instrumento legal para poder invertir. Las fuentes de agua se encuentran en suelos del municipio de Chilanga, del cual los otros dos firmantes se abastecen, por lo cual el tratado fortalecerá la explotación de líquido con sendas aportaciones económicas, aunadas a otras que tienen que ver. Con el recurso. En enero en adelante, pues vamos a entrarle de lleno con obras de conservación de suelo, diques de retención, eh, reforestación, con el objetivo, pues, de fortalecer las fuentes de agua y al menos estos tres municipios tengan ese vital líquido durante todo este tiempo. Ya que hemos visto, pues, en los últimos años una escasez enorme de, del servicio de agua acá en las comunidades bajas. ¿verdad? Se ha formado una entidad que se denomina Fondo de Agua y Agricultura, FOAG. Conformado por las alcaldías, juntas de agua y fundaciones como Acugolfo y Endesa de Gotera. Esta última manifestó que el cultivo de agua ha aumentado en los manantiales. Porque subieron dos pulgadas de agua con relación al año antepasado a este año. Entonces creemos nosotros que lo que se está haciendo es para beneficio de, de, la, de las cuencas. Las instituciones prevén que de seguir recuperando el medio ambiente en las zonas de los manantiales podría mejorar el cultivo de agua y el servicio a los consumidores. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticia 21, Jorge Álvarez.